Bueno, pues buenas noches. Nosotros somos Carlos Soto for Trio, yo soy Carlos Soto. Venimos a presentaros un poco un nuevo trabajo que hemos sacado ahora que se llama Tierra de Nadie, en sexteto. Pero lo venimos a presentar en trío, en formato así un poco más íntimo, más reducido, que también está muy bonito. Hay poesía, hay juego y hay libertad en esta música que parte del pueblo. Y después pasa por nuestra interpretación para llegar hacia donde sea, ¿no? Para llegar más allá. Es nuestra forma de contribuir a eso que dan en llamar tradición. Ojalá que el escándalo de algunas asociaciones de ideas disparatadas que se me han ido ocurriendo en este trabajo no suponga o deje paso más bien a la felicidad del oyente y de la felicidad de la escucha, y que encuentre algo inesperado y no del todo desechable. Eso es lo que os deseo para esta tarde noche. Retorno a Sefaraz, esta es una de esas
precisamente asociaciones de ideas disparatadas, en el que a mí se me ocurría esa vuelta de los judíos de Sefarad, de los judíos a la península, ¿no? De los judíos sefardíes. Y de ahí para adelante. A tu puerta hemos llegado, 25 caballeros. Saca 25 sillas si quieres que nos sentemos. Si quieres que nos sentemos. Saca una para mí y otra para mi compañero. Y los que sin ya no tengan que se sienten en el suelo. Que se sienten en el suelo. Aquí te traigo la ronda. Te la traigo de un tanarés. Tengo la salva carota. Se me salen los dedales. Se me salen los dedales.
Bueno, no queremos tampoco meter mucho rollo, que habéis tenido muchas palabras aquí muy bonitas de gente que sabe hablar muy bien. Y nosotros solo venimos a hacer un poco de música y a presentaros eso, un poco nuestra forma de ver un poco la tradición, que siempre pasa por el tamiz de nuestra visión. Este tema que vamos a hacer ahora, y bueno, pues el disco se llama Tierra de Nadie. Este tema que vamos a hacer ahora, que es el romance de la molinera, romances de la molinera, hay muchas, o historias sobre la molinera, hay muchas también. Uno se pregunta de dónde viene al hombre esa capacidad de contar historias, ¿no? Y bueno, parece ser que el molino era un lugar recurrente precisamente para que esas historias sucedieran. Esta en concreto fue recogida en un pueblo que también tenía su propia tierra de nadie o su terreno comunal, por decirlo de alguna manera, en Rionor, ese pueblo que fue famoso por ser mitad portugués, mitad español, y Río de Honor, o Río Honor de Río Honor, o Río de Honor de Río Honor de Castilla. Y bueno, pues eso, que además de tener tierras que trabajaban entre todos, y además de ser famoso por eso, por ser de Portugal y de España, pues también por en los años 80, pues precisamente por compartir el trabajo y la forma de trabajar, ¿no? Algo que luego desapareció, quiere decir que mientras uno cuidaba del rebaño de todos en un momento, pues los otros tenían tiempo para hacer otras cosas, algo que ahora hemos perdido porque cada uno se ocupa de hacer lo suyo propio. Y bueno, pues esto era ya de hace tiempo, en los años 70 y en los años 80, que parece que no, pero ya hace tiempo que ha pasado. El otro día cuando escuché que Miki iba a ir a Eurovisión, pensé, va a ir otra vez, y resulta que es que era otro. Bueno, eso simplemente para que el tiempo pasa y no a veces no nos damos cuenta. El romance de la mañana.